Continuamos en Diario 35 y es nuestro espacio dedicado al yoga. Ya tenemos todo listo para la clase con la profe Verónica Tello, que se va a especializar en todo el tema de yoga terapia y yoga terapéutico. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Vane, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bien. Hoy vamos a trabajar asimetrías. Y laterales. Esta técnica es una técnica que trabajamos desde nuestra escuela para ayudar a las personas a sacar nuestras corazas emocionales, ¿sí? Muy bien. A romperlas, digamos. Estas corazas que a veces no nos ayudan a tener una buena flexibilidad y una buena postura en lo que son las posturas justamente de yoga. Muy bien, bueno, dale, empezamos cuando quieras ver. Bueno, vamos a comenzar de parados. Vamos a respirar profundo, pero lento. Vamos a inhalar por nariz. Vamos a cerrar los ojos. Inhalo. Exhalo por nariz. Una vez más, hacemos una respiración consciente. Inhalo. Exhalo. Una vez más, vuelvo a inhalar. Llevo todo el aire al abdomen y exhalando suave. Voy a llevar mi mano derecha al frente, el dedo índice y mayor al entrecejo y con el dedo pulgar voy a tapar narina derecha y con el dedo anular narina izquierda. Vamos a tapar la narina derecha, vamos a exhalar por izquierda, hacemos una exhalación. Inhalo por izquierda. Tapo narina izquierda, exhalo por derecha. Inhalo por derecha. Tapo, exhalo por izquierda. Inhalo por izquierda. Tapo, exhalo por derecha. Una vez más, inhalo por derecha. Tapo, exhalo por izquierda. Relajamos ese brazo, con un suave parpadeo abrimos los ojos. Vamos a buscar que nuestros pies estén bien apoyados sobre el piso. Vamos a abrir nuestros deditos, vamos a dejar nuestras piernas del ancho de caderas. Vamos a elevar el hombro derecho, inhalando elevo. Exhalo, bajo. Inhalo, elevo solo el hombro. Exhalo, bajo. Inhalo una vez más. Exhalo. Vamos con el hombro izquierdo. Subo, inhalando, exhalando, bajo. Inhalo. Exhalo. Me concientizo bien con el movimiento. Exhalo. Ahora vamos a estirar el hombro hacia abajo sin que solamente el brazo y el hombro se estiran. Exhalando, vuelven al lugar. Una vez más, estiro hacia abajo. Exhalo. Simplemente el hombro y el brazo. Vuelvo al lugar, voy con el brazo izquierdo, bajo, subo exhalando, inhalo, bajo, exhalo, una vez más, sonrío, exhalo, disfruto cada movimiento. Vamos a llevar los brazos hacia el frente a la altura de hombros. Y vamos a alargar un poquito más el brazo derecho
con el hombro y lo traigo. Vuelvo a alargar, inhalando. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos con el brazo izquierdo. Alargo. Y exhalo. Alargo brazo y hombro. Inhalando. Exhalo, vuelvo al lugar. Vuelvo a inhalar ahí. Al frente. Exhalo, vuelvo al lugar. Voy a tomar aire arriba. Inhalo y mantengo los brazos al costado de las orejas. Y voy a estirar un poquito más el brazo derecho, como queriendo tocar el cielo. Y traigo. Inhalo, subo, exhalo, traigo. Inhalo, subo, exhalo. Vamos con el brazo izquierdo. Inhalo, subo, bajo. Subo y bajo. Despacito voy a traer los brazos al costado del cuerpo. Y exhalo. Vamos a llevar las manos a las caderas y vamos a despegar talón derecho y vamos a elevar la cadera. Inhalo, exhalo. Siento el movimiento, cómo se desplaza mi cadera hacia arriba y cómo quieren tocar las costillas. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Exhalo y apoyo bien ese pie y voy a llevar el pie izquierdo hacia arriba, despegando el talón. Exhalo, inhalo, exhalo. Una vez más, despego y exhalo. Me voy a poner de costado. Y voy a dar un pasito con el pie derecho cortito. Voy a elevar el tronco hacia adelante y me voy a dejar caer y me voy a abrazar la pierna desde donde pueda. Si no puedo dejar extendida las piernas, puedo flexionar un poquito para no dañar las articulaciones. Bajo la cabeza. Inhalo al frente suavemente, exhalo, vuelvo a inhalar, a mirar al frente, exhalo y dejo caer la cabeza, inhalo, miro al frente, exhalo, despacito camino por mi pierna, con la espalda redondita y lo último que sube es la cabeza. Traemos ese pie. Ahora llevamos el pie izquierdo hacia adelante un pasito. Voy a bajar los brazos y a tomarme de mi pierna hasta donde llegue. Despacito voy a dejar caer el torso hacia adelante y la cabeza. Miro hacia el frente, inhalo. Exhalo y dejo caer la cabeza. Inhalo una vez más. Exhalo. Inhalo, miro al frente. Exhalo y dejo caer la cabeza. Despacito con la espalda redondita voy a subir. Traigo ese pie y lo último que sube es la cabeza. Bien. Ahora vamos a trabajar, despacito vamos a bajar, vamos a formar la postura del gato, vamos a ubicar bien las rodillas debajo de las caderas, los brazos debajo de los hombros, las manos y voy a adelantar un pasito hacia adelante la mano derecha. Y voy a empujar el piso para que el pecho se abra. Y exhalando voy a
a tomar todo, a sacar todo ese aire, llevando el ombligo hacia las columnas y redondeando la espalda. Inhalo, empujo, exhalo. Inhalo, miro al frente. Exhalo. Despacito traigo esta mano, apoyo. Voy a llevar la mano izquierda un pasito hacia adelante. Voy a hacer el mismo ejercicio de empujar para abrir el pecho, juntar los omóplatos, cerrar para exhalar, la columna redondita. Inhalo, miro al frente y empujo el piso. Exhalo. Vuelvo a inhalar y a exhalar. Voy a traer esa mano al lado de la mano derecha. Vamos a buscar ir a un lateral. La mano izquierda va a pasar sobre la mano derecha y la mano derecha se abre hacia la derecha. Y acá voy a volver a empujar el piso. Abro el pecho. Exhalo, cierro y encurvo la espalda redondita. Inhalo, exhalo. Inhalo, miro al frente. Exhalo. Movimientos suaves, sobre todo con el cuello. Muy bien, vamos a ir al medio de nuevo. Traemos las dos manos. Vamos a controlar que nuestras manos estén en la buena posición debajo de los hombros. Vamos a llevar ahora al lateral izquierdo, llevando mano derecha, pasa sobre la mano izquierda y la mano izquierda se abre. Llevo todo el tronco hacia ese lateral, dejando las caderas y las rodillas mirando al frente. Inhalo, empujo el piso. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Y exhalo y dejo caer la cabeza. Vamos a traer las manos otra vez al centro, vamos a llevar los glúteos a los talones. Si puedo, me siento en ellos. Voy a avanzar un poquito con las manos hacia mí. Y desde acá voy a volver a hacer la simetría con la mano derecha, alargando un poquito más. Ahí me quedo estático en la postura. Inhalando y exhalando. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Traigo esa mano paralela a la mano izquierda. Voy a llevar ahora mano izquierda con brazo y hombro. Adelanto un poco más. Me quedo estático en la postura, inhalando. Exhalando. Siento como toda mi espalda se expande, se extiende. En cada exhalación. Una vez más, inhalo. Exhalando, traigo esa mano. Ahora voy a llevar por el costado para sentarme las rodillas y las piernas al costado, al frente, perdón.
y vamos a hacer una abejita. En esta abejita lo que vamos a hacer es, vamos a adelantar cadera, desde la cadera, toda la pierna, un pasito hacia adelante. Ahí. Vamos a apoyar hasta donde pueda los brazos. Y me voy a dejar caer exhalando todo el tronco hacia adelante, dejando caer la cabeza. Inhalo. Exhalo. Inhalo una vez más. Me quedo un ratito más y en cada exhalación, si mi cuerpo lo permite, trato de bajar un poquito más. Despacito. Vuelvo con los brazos hasta ahí. Traigo esa pierna, acomodo bien atrás. Y ahora voy a adelantar cadera y pierna izquierda. Vuelvo a bajar brazos y antebrazos, brazos relajados. Y voy a bajar la cabeza y el tronco. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalo una vez más. Exhalo y intento bajar un poquito más. Exhalo. Voy a elevar la cabeza, perdón, el tronco, y lo último que se eleva es la cabeza y traigo esa pierna. Vamos a hacer un lateral en la abeja. Vamos a llevar el brazo por delante de la rodilla derecha y vamos a llevar el brazo izquierdo relajado y nos vamos a dejar caer hacia esa rodilla. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Dejo caer un poco más la cabeza. Inhalo. Exhalo y en cada exhalación mi cabeza y mi tronco pueden bajar un poquito más sin exigir demasiado a mi cuerpo. Despacito vuelvo, traigo, voy a pasar por el centro y vamos a ir al lateral izquierdo. Inhalo y dejo caer la cabeza. Vuelvo a inhalar. Exhalando. Dejo caer un poquito más, extendiendo todo el lateral izquierdo, derecho, perdón. Despacito vuelvo al centro, traigo el tronco hacia arriba y lo último que sube es la cabeza. Ahora vamos a llevar piernas hacia atrás y vamos a colocarnos boca abajo. Vamos a apoyar el mentón en la colchoneta. Y desde acá vamos a estirar el brazo derecho sin apoyar el piso. Despego del piso la pierna izquierda y estiro como si alguien me estuviese alargando pierna y brazo. Exhalo. Bajo. Vuelvo a inhalar y voy a llevar brazo izquierdo adelante, sin apoyar el piso, y la pierna derecha arriba. Inhalo, exhalo. Si puedo, apoyo
la frente. Traigo ese brazo y volvemos a ir con la mano y el brazo derecho, pierna izquierda. Repetimos. Ahí. Inhalo. Exhalo, traigo. Alternamos el movimiento. Una vez más. Inhalo. Subo, exhalo, traigo y relajo. Sigo inhalando y exhalando. Despacito voy a apoyar antebrazos y voy a subir a la postura de la cobra. Y desde acá voy a alargar otra vez brazo y hombro derecho. Inhalo tres respiraciones. Me mantengo en la postura estática. Traigo ese brazo, apoyo. Llevo brazo, hombro y mano izquierda hacia adelante. Apoyo. Inhalo y exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Despacito traigo. Voy a girar sobre mi mano derecha para colocarme boca arriba. Apoyo bien los hombros en la colchoneta. Voy a flexionar las piernas. Voy a controlar que mis hombros y mi espalda, toda mi columna esté apoyada sobre la colchoneta. Inhalo y exhalo. Voy a elevar la pierna derecha hacia mi pecho. Exhalo y bajo. Traigo pierna izquierda hacia el pecho. Exhalo, bajo. Una vez más, alternando el movimiento. Derecha hacia el pecho. Exhalo, bajo. Traigo pierna izquierda hacia el pecho. Exhalo, bajo. Inhalando, voy a traer las dos piernas hacia arriba y voy a abrazar al centro. Voy a dejar bien apoyados los hombros. Inhalo, exhalo y con un pequeño vaivén de movimiento hacia un lado y hacia el otro. Voy a hacer un pequeño masaje en la zona lumbar. Una vez más. Y relajo, suelto las manos, bajo las piernas, extiendo una pierna, extiendo la otra. Cierro los ojos y me quedo respirando. Sigo respirando con los ojos cerrados. Tres respiraciones más. Voy a disfrutar de este momento. Sigo inhalando y exhalando. Cuando me encuentre listo, puedo colocarme de un lateral, de costado. Si puedo, mantengo los ojos cerrados, concentrándome en la respiración,
concientizando cómo ingresa y exhala el aire. Despacito voy a incorporarme para sentarme y con un suave parpadeo abro los ojos y sigo respirando normal, profundo, con mucha armonía, con mucho equilibrio, de haber disfrutado de estas posturas de yoga. Muchas gracias. Muy bien, Vero, bonita la clase, ¿no? Bueno. También recuerden que las pueden ver también en nuestro canal de YouTube, Sonda Noticias, allí los pueden bajar, también observarlas y realizarlas en cualquier momento del día. Si queremos saber más sobre esto, Vero, con cómo nos podemos comunicar con vos, también con toda la asociación. Bueno, yo les voy a dejar mi número de contacto. Puedo dar clases particulares. Bueno, en este momento estamos un poco complicados para abrir el centro de yoga, pero en cuanto podamos ya habilitar las clases, vamos a retomar, por supuesto. Y bueno, sí, yo les dejo mi número de contacto para que se puedan comunicar conmigo y buscar más información. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hasta gracias. La próxima. Hasta la Nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información aquí en Diario 35.